Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Unfortunately, we have few students. Tenemos pocos estudiantes. Espero que los demás se conecten pronto. This is the class number 15. Es la clase número 15. So we're going to start in a couple of seconds, en un par de segundos. Comenzamos ya que pues ya tenemos un par de estudiantes. Nice to see you again. Gusto de verlo de nuevo. Tal vez Carla viene de camino, ¿verdad, Carla? Sí, sí, Carla viene. Ok. Driving, conduciendo, me imagino. De pasajera. Ok, nice. Thank you for telling. Gracias por comentarnos. Tenemos también acá, let's see. We have Alex Ulloa. Alex, at home, finally. Creo que sí, ¿verdad? Ya en casa. Vamos a esperar ahí la respuesta de Alex, ¿ok? So, by the moment, we have also, tenemos también a Marlene. I don't know if Marlene is at home. Sí, también estás en casa, Marlene. Hi, Mr. Ingham. Sí, okay. Yes. Excellent. At home, finally. Finalmente en casa. Okay, thank you. And here we have also, tenemos también a Annie, okay? Annie, good evening. Hi. Hi, good evening, teacher. Okay, well, how are you tonight, Annie? I am good, thanks. Okay. Perfect, glad to hear that. That's the attitude. Here we have also Marlene. How are you doing? How are you tonight? Marlene, ¿qué tal estás? How are you? Excellent, good. I'm fine. Okay, fine, okay. Martes apenas, segundo día de la semana, but espero que pase rápido esta semana. Creo que todos estamos esperando, ¿verdad? Un poco de aceleración en esta semana. So here we have also, bueno, Alex, que ya nos va a comentar cómo le va. Y Carla, ok. And to start, here we have this. Muy bien. Para comentar con el vocabulary, vamos a comenzar con esto. Sé que ya pasó el 14 de febrero, but we have here English vocabulary, Valentine's Day, ¿verdad? Entonces, no es Valentín, sino Valentine's Day, que día de San Valentín. Entonces, si se dan cuenta, tiene la apóstrofe, la comita arriba, y tiene la S, Valentine's Day, ¿verdad? Entonces, en este caso, here we have some vocabulary that it is well related to February. Relacionado principalmente a eso, ¿verdad? Al día del amor y de la amistad. Here we have some vocabulary, for example, balloons. Here we have balloons. Here we have candy. Chocolate, ¿verdad? Que no se dice chocolate, sino que chocolate. Here we have couple, que significa pareja. Cupid, date. Date significa cita. February, flowers, 14th, friend, gift or present, es pues un detalle, ya sea un regalo, ¿verdad? Un obsequio, heart, corazón, hug, es abrazo, por eso huggies significa abracitos, ¿verdad? Huggies, los pañales, huggies, ¿verdad? Huggies, abrazo, kiss, beso. And here we have also love, tenemos aquí amor, poem, poema, proposal. That is something very important with the couples. A veces uno, ¿verdad? Más que otro espera eso, proposal. Tenemos ring, romantic, and Valentine card, Valentine card, okay? Here we have some of this vocabulary that I consider like very, very important.
So you can have this. I'm going to ask you, yo le voy a preguntar qué palabras le llaman la atención, ¿ok? Le doy un par de segundos para que le den una revisada y ya repasamos. Okay, you tell me what words call your attention. ¿Cuáles son las que llaman su atención? Vamos a ver acá. Annie, what's any word from here? ¿Alguna palabra acá que te llame la atención? I'm sorry, no escuché. Balloons. Oh, okay, balloons. No sé si se dice. Yeah, balloons. Balloons, okay. Balloons. Yeah. Balloon. Balloons. Thank you. No. Okay, Ese what about globo. Marlene? El Ah, globo. sorry. Sí, El globos, globo. globos, vejigas, globos, balloons. Balloons. Okay. Porque ball significa pelota. Yes, that's it. Ah, okay. Gracias. Okay, thank you. Marlene, any word that called your attention? ¿Una palabra que llame tu atención? Date. Oh, date. Yes, very important. Date. Okay. What about Carla? Any word that called your attention? Valentine's card. Okay, Valentine's card. Interesting. And here we have also, maybe, I don't know if Flor is moving. Creo que va de camino, ¿verdad, Flor? No hemos comentado, pero asumimos eso. Okay. Maybe we can have the participation of Carmen. Hello, Carmen. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Bien, una palabra que te llame la atención de acá. no sé cómo se pronuncia. La de Cupido. Cupid. Como Cupido, pero sin la O, Cupid. Okay. Cupid. Yes, thank you. And what about Candy? Good evening, Candy. ¿Estás por ahí? Hi. Hello, teacher. Good evening. Hoy sí apareciste. Okay, thank you, Flor, por avisar. Okay, Candy, any word from here that it's interesting for you? ¿Una palabra que te parezca interesante? Me gusta el sonido de Candy. Candy, como Candy. Mi nombre. Yes, Candy. Okay, Candy. Okay, tuvieron puesto candio. Okay, nice. And here we have something very, very important, que es esto. Formas de decir yo tampoco. Do you remember that we were studying ways to say yo también? Formas de decir yo también. Con una, la forma fácil de decir me too, ¿verdad? Me too. Pero también podemos decir so do I. O so am I, dependiendo de la oración, ¿verdad? Si alguien decía, I am happy, so am I. Si alguien decía, I work on Monday, trabajo el lunes, so do I, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos dos maneras, two ways to say yo tampoco. Y tenemos que la primera se dice either. Y la segunda es neither. Ok, hay algunos que dicen either, neither. Yo prefiero either, neither, porque es más americano. So, you can say, siguiendo con el ejemplo, pero este es para las negativas. Porque si ustedes dicen me too, es afirmativo. So do I, so am I, es afirmativo. Ahora, tenemos acá lo siguiente. I am not happy. I am not either. O I am not happy either. Luego, I don't love you, I don't either, I don't love you either. O sea que either, en pocas palabras, significa tampoco. ¿Ok? Entonces, cuando alguien dice una oración negativa, ustedes dicen la misma oración, la repiten y le agregan
neither, ¿verdad? Si alguien dice I'm not happy, ustedes pueden decir I'm not happy either. Si alguien dice I don't love you, ustedes dicen I don't love you either. O sea, le copian la oración, le repiten lo que les acabo de decir y le agregan either, either, ¿ok? Se lo voy a escribir acá. Así será la pronunciación. Either, ¿ok? Ahora, también puede ser una manera corta como I am not either o I don't either. Vamos a la siguiente. Esta, la de either, creo que es la más fácil. La siguiente es neither am I o neither do I. Similar a so do I, so am I. Ahora, veamos con lo siguiente acá. I am not happy. Pueden decir neither I am. Perdón, neither am I. O simplemente neither me. Este es como el me too, pero opuesto. Ok, neither me. Ahora, I don't love you, neither do I, o neither me. O sea que ese neither me puede ser ocupado como el me too, pero opuesto, porque me too significa yo también. Neither me significa yo tampoco. This is for negative sentences. Esto es para oraciones negativas. Así que ustedes pueden escribir el que ustedes consideren más práctico y viable. Ok, así que voy a pasar lista en este momento. Lo que yo necesito es que ustedes me digan cualquiera de estas oraciones. Yo le puedo decir una oración negativa, ¿verdad? Entonces, si ustedes se confunden, solo digan neither me, ¿verdad? Neither me. Así se pronuncia. Neither me. Pero si ustedes quieren repetir la oración que yo voy a decir, pues la repiten y al final me dicen either. Y me están diciendo yo tampoco. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar acá. Alex Ulloa, ¿estás por ahí, Alex? Hello. Porque te hemos conectado. Ok, good evening, my friend. Ok, thank you. Bien, te digo la oración. Sería I am in the park. I'm sorry, I am not in the park. No estoy en el parque. I am not in the park. I am not in the park either. Either. Perfect. Thank you. Okay. Bea no está. Annie. Okay, Annie. Vamos con la siguiente. I don't work on Sunday. No trabajo los domingos. I don't work on Sunday. ¿Qué me podría contestar a eso? I don't know. I don't work. I don't not work in the Sunday either. Okay, I don't work on Sunday either. Excelente. Entonces me repetiste la misma oración, solo que le agregaste el either. Thank you. Mm-hmm. Carmen. Okay, Carmen, vamos. Hello. Vamos con tu oración. Sería, I don't like onion. No me gusta la cebolla. I don't like onion. Present. I don't like onion either. Yeah, that's it. Thank you. Fácil, ¿verdad? Solo le agregamos el either a la misma oración. Ok, Flor viene de camino. Jessica no se ha conectado, Enrique Chávez no, Frank está apareciendo por acá, pero necesitaría que Frank le dé una revisada a eso. Hello, Frank. Hello, good evening. Good evening, sé que estás conectándote, necesito que veas cómo estamos trabajando con esto, ya te pregunto, ¿ok? Pero okay. Ya te pongo aquí la asistencia, okay, solo te gracias. Pongo aquí pendiente. Carla, hello. Sí, teacher. Ok, vamos con tu oración. I am not in the school. I am not in the school. I am not in the school either. Thank you. Candy, hello. Hello, teacher. Mm-hmm.
sería I don't like garlic. No me gusta el ajo. I don't like garlic. I don't garlic. No, I don't either, podría ser. O sea, la oración se me olvidó cómo es. I don't like garlic. I don't like garlic either. Ok, excelente. Bien, para los que se están conectando, thank you, Candy. Dime, Candy. Solo tengo una consulta antes que se me olvide. ¿Cómo puedo hacer para ver la clase de ayer? Porque entonces hay que hacer las actividades y como no recibí la clase y pedacitos recibí. Permíteme. Lo que voy a hacer es que te voy a mandar el link de la playlist. Ok, teacher, thank you. Y ahí la vas a poder revisar, déjame ver. Ahí está la playlist de YouTube en el grupo de WhatsApp. Ahí solo accedes, le das clic y vas a ver pues todas las clases que hemos tenido. La clase de ayer es la número 14 y aparece sesión 14. ¿Ok? Porque a veces... Ok, teacher, thank you. Okay, excelente. A veces se tardan uno o un día y medio en subirlas a la plataforma. Porque también están en la plataforma, pero se tardan un poquito en subirlos. Ok, entonces para los que se han conectado, estas son formas de decir yo tampoco. Ya estudiamos las formas de decir yo también. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Si alguien dice I am not happy, pueden decir I am not either. O pueden decir I am not happy either. Para cualquier otro verbo sería I don't love you, I don't either. O pueden decir I don't love you either. Y la otra manera es con neither am I o neither do I. ¿Verdad? Les dicen I am not happy. Y aquí sería neither am I. I don't love you. Neither do I. Esto se parece al so am I, so do I, solo que es opuesto. En lugar de so, lleva neither. Y la más práctica es neither me, que equivale como al me too, pero en opuesto. Para decir yo tampoco. Todo esto quiere decir yo tampoco. Para oraciones negativas. Ok, Alexander Bonilla, no, right. No lo tenemos por acá. Ok, Marlene. Ok, tu oración es I don't work on Monday. No trabajo el lunes. I don't work on Monday. Ok, neither do I. Thank you. Vamos ahora con Candy, no está. Carla ya estuvo. Jessica. Hello, Jessie. Hi. Hi. Te voy a hacer una oración y tú me contestas. ¿Escuchaste la explicación? No. Bien. Te digo una oración, tú la repites y solo le agregas either al final. Either. Okay. Y que yo tampoco. Ejemplo. Voy con una es I don't like carrots. No me gustan las zanahorias. I don't like carrots. I don't like either. Ok, I don't like carrots either. Así es. Ajá, de zanahoria. Ok, entonces estás aplicando esta. ¿Verdad? O también podemos decir neither me. Todo esto significa yo tampoco. Ok. And let's... Frank. Es tu turno, Frank. Ok. Vamos con tu oración. Sería tu oración. I am not in the beach. No estoy en la playa. I am not in the beach. I am not in the beach either. Either. Excellent. Thank you. Bien. Flor, ¿ya puedes participar o sería esa después?
Yes, I can, teacher. Okay, please go. Sería, I don't dance merengue. I don't dance merengue. I don't either. Yes, I don't either. Thank you. Okay, ya tenemos esto. Ways to say, yo tampoco. Perfect. Bien, nos movemos entonces y tenemos, what is the best advice you have received? ¿Cuál es el mejor consejo que han recibido? Bien, en este caso vamos a comenzar. Jesse, ¿podemos comenzar contigo? Can you start, please? Yes. Bye. Okay. No sé cómo podría se ser esa palabra, the pero... best advice, ¿verdad? The best the advice best is advice, o the best advice was, y ahí comienzas a decirlo. Okay. The best advice was to stick gap. Ay, tampoco sé cómo se pronuncia, pero... Gap, hablar más fuerte. The best advice was to seek God. Ah, to seek God, buscar a Dios. Okay. Okay. That's really good. I guess that's an advice from your grandma, your parents, de tus abuelita o padre. ¿Te dijeron ese consejo? No. Yes. Okay, that's nice. My good. Father. Okay. That's one of the best advice. Uno de los mejores consejos. Thank you. Yeah, okay. We're going... ¿Qué pasó? Jessy está llorando. No eres Jessy. Okay. Let's listen to Annie and then we go with Carmen. Okay, Annie. You go. The best advice was... Okay. The best advice was... the day you play golf is golf and the center of your life. Everything okay. around you will have order. Yes, I agree. Estoy de acuerdo. Yeah, God as the center of your life. Good. Okay, vamos con Carmen y luego con Candy. Okay. En algunas no tengo muy bien la pronunciación, pero no ahí lo preocupes. Voy a decir. Lo importante es participar. Yes. Okay. The best advice was the best advice I had received was from my father. He told me learn to for high, no sé cómo se dice. No matter how much it hurts. Okay, yes. Aprender a perdonar por mucho que duela. Yes, no sé to cómo forgive. Se pronuncia. To forgive, okay. No matter what. No importa qué, hay que perdonar. Okay, I know it's difficult to forgive. Es difícil perdonar. Okay, it's not that easy. Sí. Yes, I know. And especially when people that it's close to you, la gente cerca de ti, te hace daño, it's like, wow, it's difficult, not easy. Thank you, yes. Carmen. Good. Okay. We go with Candy. And then we're going to listen to Frank. Okay, Candy, please. The best advice was, is that they defend you, better keep quiet. Mm-hmm. Okay, better keep quiet. Es como mejor conserva la calma, right? Very nice. Yes, it's not easy, but yeah, it's the best you can do. Thank you. Frank, what about you? Hello, Frank. Are you there?
Ok, vamos a ver, tal vez Alex Ulloa está listo. Alex, hello. Yes, yes, person. Oh. Okay, my friend, please. Yes. The best advice was is from my father is to listen. Mm-hmm. Escuchar, listen, yes. Okay, good, because sometimes we just act, a veces solo actuamos, or react, o reaccionamos. Yes. Yeah, so we have to pay attention what is going on. Hay que poner atención qué es lo que está pasando. Okay, continuamos entonces. Como una retroalimentación de lo que vimos ayer, tenemos acá, ¿verdad? Ya tenemos claro que on se utiliza para fechas específicas, on Saturday, on January 23rd, y así. In es para fechas generales, in May, in 2018, y at especialmente es para la hora, ¿verdad? Y realizamos este correo, ¿verdad? Lo completamos, ¿verdad? From Fatty to Mary, ¿verdad? Y este, creo que no tuvimos problema con eso. Pero le vamos a dar una media repasada por cualquier cosa, ¿ok? Comenzamos acá con, a ver si me puede apoyar Marlene, please. Hello, Fatima, are you busy? Le voy a estar poniendo aquí las señales hasta donde quiero que llegue. Aquí va a llegar Marlene. ¿Ok? Are you busy? Hello, are you busy? Or about the launches. Yes, thank you. Okay, we continue now with Jessica, please. There's a presentation. Okay. Bueno, si no está, seguramente nos va a colaborar acá. Candy, please, Candy. There's a presentation about it. There's a presentation about it, and it's some very interesting. It starts at 6:30. I work. You need 5 until 5:45. Until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner. Corner. Mm-hmm. On the corner. Corner. Of how do you say it? First. Primero, ese dice first. Mm-hmm. First, a bend and May 3. Thank you. Okay. Vamos a ver si nos hace el favor Juan para continuar acá. What do you think? What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday and I can't that day. Okay, and I can't that day, yes. In March. Y tenemos on. Okay, thank you. Entonces ya tenemos esa parte más claro. Thank you. Bien, vamos con algo que se llama la diferencia entre sustantivos y verbos que se escriben igual, pero la entonación es diferente. Ejemplo, tenemos cuando ustedes ven la letra grande, o sea, en mayúscula, allí está la fuerza de voz o el acento. Entonces tenemos la primera palabra que es record. Cuando tenemos un record, es, digamos, un logro que normalmente se tiene, ¿verdad? Una marca que se establece. Pero cuando decimos record, significa grabar. Por eso se han fijado que a veces en las cámaras, bueno, aparecía rec y un puntito rojo parpadeando. Entonces, esa era la grabación, record, ¿verdad? Antes aparecía eso, ya no. Entonces, ahí están las iniciales en la grabación.
En la grabación aquí con Zoom todavía aparece, ¿verdad? Ahí eso, lo de la grabación, and that's it. Así que la segunda es increase y la otra increase, ¿verdad? Yo, bueno, recuerda que ya les había hablado sobre los acentos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos increase y luego increase, que aquí es incremento y aquí es incrementar. Luego aquí tenemos update y la otra update, ¿verdad? Que esto pues es actualización y esto es actualizar. Tenemos project, que significa proyecto. Project, y este es project, que es proyectarse. Y la otra tenemos insult, que es insulto. Y la otra es insult, que es insultar. Entonces, todas las que son aquí tienen el acento al final. Record, increase, update, project, insult. Y todas las que están acá tienen el acento antes, ¿verdad? Antes del final. Record, increase, update, project, insult. Así que necesito que seleccionen dos y ya se les voy a preguntar. Por ejemplo, si alguien selecciona esta, sería increase y la otra increase. Bien, vamos a comenzar ahorita con Flor. Ok, Flor, you tell me, y luego vamos con Sandy. Ok, Flor. ¿Estás, Flor? Hi. Bien, posiblemente no está. Sandy, ¿sí contamos contigo? Sí. Ok, Sandy, selecciona dos. Record. Bien, thank you. Ok, vamos con Annie y luego vamos con... Dime. Sorry, but I don't hear you because my internet is... Is having problems. Okay, no problem. Yes. Ahora sí, puedes participar, please. Yes. Two words, yes. Update and update. Yes. Update and update. Thank you. Update. Yes, very well done. Thank you. Vamos con Annie y luego vamos con Candy. Okay, Annie. Okay. Project. Project. Okay. Yes, thank you. Okay, let's listen to Candy y luego vamos con Marlene. Bueno, Candy, tú. Yes. Update. Lo repetiste. Update. Ajá. Sería update y la otra update. Update, update. Update, yes. Update. Yes, perfect, thank you. Marlene, luego vamos con Jessica. Increase. Yes, thank you. Okay, Jessica and then Frank. Project, project. Project, project. Thank you. Frank. And after Frank, we go with, yes, update. Carla. Update, update. Okay, update, update. Thank you. Y tenemos, vamos con Carla. Thank you. Okay, excellent. Bien, vamos a trabajar ahorita en conversation 1 y conversation 2. So están un poquito cortas. Así que tenemos la primera que dice así. What do you do on the weekend? ¿Qué haces el fin de semana? Nothing important. Miren, esa palabra es súper súper común. Nothing important. I usually stay at home. Watch TV. Read a book. Just take it easy. Take it easy. What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sport do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really, but I like to watch sports. ¿Verdad? Nothing important. Nothing important. Usually stay. Just take it easy. Outside,
sports, any sports really. Vamos con la dos. What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? I like going shopping and hanging out. Hanging out es como nosotros decimos chotear, ir a pasear. Hanging out with friends. And you? I like cooking and baking things. Oh yeah, what do you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, I love to eat cookies to share if you like. Okay, I'll remember you next time. Dice, ¿qué hace el fin de semana? Me gusta ir de compras y salir con mis amigos. ¿Y a ti? Me gusta cocinar y hornear cosas. Le dice, ¿de verdad? ¿Qué ordenas? ¿Qué horneas? I bake cake. Yo, dice, cocino pastel, galletas principalmente. Bueno, me gustaría comer galletas. Así que comparte si te gusta. Ok, te recordaré la siguiente vez. Muy bien, regresamos otra vez. Nothing important, usually, stay, just take it easy. Just take it easy. Outside, sports, any sports, really. Luego tenemos hanging out, baking, bake, mainly, share. Ok, vamos a ver acá si podemos tener... no sé si Juan me ayuda. Si no, pues vamos a ver si podemos tener. Okay. Oh, ajá. Thank you, Frank. Ok, voy a hacer los equipos. Luego regresamos y vamos a elegir, bueno, voluntarios. Ok, let's listen. Vamos entonces, mientras la envía Frank, nos vamos a practicar un momento. Hola, hola. Te envié la solicitud, Alex. Okay.
Hello there. Hi. Everything okay, Bea? ¿Todo bien? Yes, I'm a little upset yet. Okay. Still sick, todavía un poquito enfermita. Yes, I still sit. I hope you get better soon. Espero que te mejores pronto. Que esta gripa anda dando, pero fuerte. Yes. Okay, in a moment we go back. En un momento regresamos, ¿verdad? Para que le des una revisada a las conversations. Okay, thank you, teacher. Okay. Okay, let's listen to some of you, a ver quién nos viene aquí a colaborar con las pronunciaciones de dos conversaciones, okay? Alex, please, company, who is your classmate? Jessica. Oh, Jesse, hello. Hi. Conversation one or two? One. Okay, please. Okay. What do you do on the weekend? Nothing important. I usually stay at home, watch TV, read a book, just take it easy. What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sport do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? No, not really. But I like to watch sports. Yeah, very nice. But I like to watch sports. Okay, some other volunteers, otros voluntarios. Frank, okay, your turn. Okay, no, number two conversation. Please. Amigo. Ana. Sí, lista. Okay, ready. Good. Hey, what do you like to do in your free time? I like going shopping and hanging out with friends. And you? I like cooking and baking things. Oh yeah, what do you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, I love eat cookies. So share if you like. Okay. I'll remember you next time. Bien pronunciado, ambos equipos. Good. I like it. Me gusta cómo se escucha. Thank you. Okay. Y un equipo más para ver conversation one or two. Veo que sí han practicado. Y también personalmente han practicado todos. Okay. What about another team? Otro equipo. Si no, yo ya tengo aquí quién podría ser.
Vamos a ver. Maybe we can have the participation of... yes, definitely. We're going to listen to Carmen. Okay, Carmen and company. ¿Con quién estuviste practicando, Carmen? Carmen, please. Okay, con Diego y con Sandy. Okay, tal vez vamos a elegir a alguien, a Sandy o a Diego. Tú eliges. No sé. Okay. Usted elige. Okay. Vamos con Sandy. Vamos a ver. Y después vamos a con Diego en otra conversación. Okay. Uh-huh. ¿Cuál sería? La que quieran, one or two. Uh-huh. La dos, two. Okay. Ah. Sandy. Uh-huh. Okay. Comienzo. What do you like to do in your free time? I like going shopping and hanging out with friends. And you? I like cooking and baking things. Oh, yeah. What's to you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, I love to eat cookies. So, sure if you like. Okay, I remember you next time. Yes, next time. Good. Thank you. Okay, let's continue. Y tenemos todavía, estamos pendiente con la speaking activity. Y acá tenemos de otros participantes. Okay. What is the best advice you have received? ¿Cuál es el mejor consejo que ustedes han recibido? Let's listen to Sandy and then we go with Marlene. Okay, Sandy. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Okay. The best advice was, el mejor consejo fue, y ahí comienzas. Sandy. No escuchas, Sandy. Ok. Vamos a ver entonces. Sandy creo que tiene dificultades. Muy bien. Marlene, what about you? Okay. A best about what to my mother used mm-hmm. to say all my group and don't look at the wall. Okay, very nice. Your mother, tu mamá te dio el consejo. Okay, I don't know why. My mother decía. Hmm? My mother decía siempre. And don't look at wall. Okay. Yes, always do like the good. Siempre hay que hacer lo bueno, ¿verdad? Sin mirar a quién. Thank you. Very nice. Good point. What about if we listen to Flor and then we go with Diego? Okay, Flor, ready with your best advice? Yes, teacher. The best advice was. Don't be so hard yourself. Mm-hmm. Don't be so hard with yourself. Maybe we are guilty of our decisions, somos culpables de nuestras decisiones, but everything passes, todo pasa, ¿verdad? Así que no hay que ser tan duros. Thank you. Okay, Diego and then Frank. What about you, Diego? Okay, Diego is not ready. Frank and then Bea. Okay, the best advice was to respect the opinion of the others, even when it is not shared. Okay, respect the opinions. Mm-hmm. Even opinions. If you don't share, aunque no compartas esa opinión, yes, respect. Okay. Sí, is the most important. My grandfather mm-hmm. told me so. Okay, your grandfather. Okay.
Very wise, muy sabio. Thank you. Okay, Bea, what about you? And then we go with Sandy, si no se escucha. Okay, Bea. The best advice I have received, my boss gave it to me. Mm-hmm. He told me it could be better review the manual before printing the report. Yes. Okay. Review before printing, o sea, asegurarte, revisa, ok, confirm, confirma, yes, no hay mayor cosa que estar súper seguro, ok, right, and then you can take the decision, good, thank you, Bea, very interesting, bien aplicado a la oficina, and Sandy, can you help us? Hola, ¿me escuchan? Yes. Okay. Mm-hmm. The best advice was always ask, never assume. Yes. I consider, Sandy, that's one of my favorites. Es una de mis favoritas. Never assume. Better ask, mejor pregunta. El hecho de decir, I thought, I believe, yo creí, yo pensé, right? It is really, really negative. Asumir, yeah. Better to ask. Thank you, Sandy, very good. Now let's go to this. Do you remember that we studied this? Nosotros estudiamos esto. Algunas áreas de la empresa. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. A ver si se acuerdan. A ver si alguien se acuerda qué era production. ¿Qué era research and development, purchasing, marketing? Okay, let's listen maybe. We have here Candy. Any idea? Okay, maybe Candy is not available. But we have here... Yes, Candy? Hello, did you... Little one. Okay, number one. Belong, design new on improvise, exciting production of process. Okay. Develop, design, or improve existing products or processes. Okay. Yeah. Okay. Vamos a ver. Tú dices develop, design. Esa es la que tú dices, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Vamos a ver qué dice Annie. Si también cree que es esa. Porque production prácticamente... No. Ok, no. Ya se la muestro. Ok, en el caso de production... Sería this. Production sería control and supervise the production of workforce. Ok. Vamos a ver acá. Annie, ¿tendrás uno? Contact and finance. Por aquí lo había visto. I keep the finance. Financial record of transacciones, immobiling, monetario, inflows and outflows, yes, transactions, yes, that's sí, accounting and finance, yes, good, thank you. Okay, vamos con Sandy and then we go with Francisco. Okay, Sandy. Okay, number three, purchasing. Purchasing. Buy an accurate round. Materials, production, equipment,
for the use of the organization. Yes, excellent. Buy and acquire. Thank you, Sandy. Bea, Bea and, no, ¿quién le había dicho? Frank, creo, ¿verdad? O a Bea, no recuerdo. I am. Okay, Frank and then Bea, please. Number five, human resource management. Yeah. Recruit, select, and train new employees for the ring job in the company. And the right job in the company. Thank you. Yes. And Bea, what about you? Marketing or research and development? Marketing. Yep. Marketing. Mm-hmm. Research and identify what customers want and need at the right place. Yes, and identify. Yes, thank you. Así que research and development sería esta, ¿verdad? Ya lo tenemos claro. Okay, now here we have this. Ya que tenemos estas, here we have six options, de las seis opciones. Vamos, tenemos esto. Unscramble the letters. Vamos a desenredar, a ordenar estas letras y formar estas palabras. ¿Qué palabras? Ok, the ones that we have already seen, las que ya vimos. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Ok. What about number one, two and three? Any ideas? Solo tenemos que ordenar las letras para formar esas mismas áreas. Ni idea. Carla, ok, Carla. Number three, human resource management. Yes, management, yes. Number three no parece, pero es human resources management. Thank you. Vaya, está fácil. Yes, Sandy and Annie. Number two. Purchasing, perfect. And Annie, what about number one? Any idea? No te escuchamos. Production. Yeah, production. Okay, excellent. Good one. Así que como ya está fácil esto, what about this? Two, four, and six. Who else? ¿Quién más? Pueden repetirse si ustedes gustan. Candy, yes. Number four, marketing. Yes, marketing. No kindergarten. Okay, marketing. Number two and six. Carmen, any idea? Number six. Accounting and finance. But finance. Se escribe finance y se pronuncia finance. Yeah, finance. Thank you. Good one. Jesse, tienes la dos. No, yo la aceptaría. Qué bárbara, Jesse, no te creo. Ok. Thank you. Frank, number two. Creo que es quiero ver, research and the development. Develop. That's it. Yes, aquí está. Yeah. Research and development son la parte un poquito complicaditas, okay, de eso. Well, here we have this. Es una actividad que aparece en el manual. Vamos a escribir write six information questions using WH Word. Bien, vamos a utilizar seis preguntas utilizando las palabras WH, por ejemplo, what is your name, when is your birthday, where do you work, ¿verdad? Why do you study English, ¿verdad? Which transport you prefer, who is your boss, ¿quién es tu jefe? Entonces vamos a hacer, se recuerdan que ya hemos hecho preguntas con what, when, where, why, which, and who. ¿Verdad? Así que vamos a hacer, elaboramos seis preguntas
y se la vamos a hacer al compañero. Vamos a copiar las respuestas, ¿ok? Actividad muy propia del manual que nos brinda y le voy a dar ejemplos de qué tipo de preguntas podemos hacer, ¿ok? Podemos hacer, por ejemplo, what is your occupation? What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? When do you go to the park? Pueden ser relacionadas al trabajo o a rutinas, ¿verdad? Where do you work? Son ejemplos. Of course, you can make some other questions. Pueden hacer otras preguntas. Son ejemplos nada más. Tenemos, por ejemplo, why do you study English, ¿verdad? Which is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? Who is your boss? Estos solo son ejemplos. You can use some of these questions. You can add some other words. Puedo utilizar otras palabras. Y recuerden eso, ¿verdad? What, when, where, why, which, who. Francisco, ¿preguntas? Para no sentir muy pesado, si gustan, solo hagamos 4 preguntas. Porque si hacemos 6, creo que estaría más cargado y nos va a llevar mucho tiempo. Y necesito también ver otro tema que tenemos por acá. Entonces, elijamos 4 preguntas, se las hacemos al compañero, anotamos las respuestas y también el compañero o la compañera has to make same questions. Pueden hacer las mismas preguntas u otras, ¿ok? So, let's see. I'm going to arrange. Vamos a ver. Ok. Questions. Tenemos preguntas. Creo que no, ¿verdad? Ok. See you in a moment. Lo veo en un momento. Diego, ¿es necesario que aceptes la solicitud? ¿Ya te la envié? ¿Ya la viste? Sí, le di a aceptar, pero me sacó de la pantalla, Tisho. Inténtalo de nuevo, permíteme. Vamos a enviar, por favor. Ahorita, ¿proba? Ahorita.
Okay, let's listen to some of the questions. Dígame por lo menos dos preguntas que ustedes hicieron sin respuesta. Okay, two questions that you asked. Dos preguntas que ustedes hicieron, ¿verdad? Comenzamos con Bea and then we go with Carmen. Okay, Bea. Yes. My partner was Diego. Okay. The question was, who do you live with? The answer was with my mother, father, and father. Okay. Okay, one, it's okay. Thank you, Bea, Carmen, and Sandy. Okay, question and answer. Suena más completa. What is your favorite color? Mm-hmm. Which is your favorite lunch? Okay, in one answer, una de las respuestas. What is your favorite color? Me dijo, I'm red. Thank you. Okay, Sandy, and then we go with Annie. Okay, la primera pregunta fue, what is your favorite animal? Mm-hmm. Y me respondió, your favorite animal is dog. Okay. La nice. Segunda pregunta is, why is the dog your favorite animal? Y me respondió que because they are careful. Careful. Okay, thank you. Very nice. Annie, and then we go with Diego. Okay, me tocó con Fran. Le hice la pregunta es, what is your favorite sport? Y me dijo, fútbol. Okay, excellent. Diego. Y... Okay. Sí, solo una, ¿verdad? Yes, only one, para avanzar. Thank you. Diego, and then we go with Flor. Me tocó con Beatriz. Okay, one question and one answer. What do you do in weekend? Go out with my friends. Mm-hmm. Okay. Okay, good. Flor and then Carla. Okay, why do you prefer eat vegetable? And the answer is because she likes and it's healthy. Okay, it's healthy. Thank you. Carla and Frank. Which is your favorite animal? Mm-hmm. Is your animal favorite fish? Okay, thank you. Frank and Marlene. Okay, Frank, my partner was Anna, and where did you study with high school? Mm-hmm. Where did you high school? Esa fue la pregunta que le hice. Okay, that is the answer. Okay, thank you, Marlene, please. And after Marlene, we go with Candy. La pregunta es, mm-hmm. which is your favorite food? Candy's favorite food is fish. Wow, very good answers. Thank you. Candy, and then we go with Alex. When do you go to the work? Mm-hmm. Marlene were Monday on Friday. Okay, thank you. Alex, and then we go with Jessica. Yes, answer. What do you do on weekends? Answer, Jessica, I like play with dog. Thank you, with dogs, okay. And Jesse, your turn. Okay. When did you start working at Promerica BAM? Alex, I have been working for Promerica BAM for 2 years. For 2 years, okay. Nice, interesting. Okay, and here we have this. Podríamos hacer una interview, pero ya estuvimos en equipos, así que vamos a hacer esto en chat. Dice,
About activities in a typical day at work. ¿Qué haces en, fíjense bien, qué hacen en un día típico o típicamente en un día, usando la información de las preposiciones de tiempo? In the morning, in the afternoon, in the evening. Bien, voy a poner acá entonces, ¿verdad? In the morning, ¿verdad? Vamos a poner siempre, por ejemplo, I check the mails in the morning. Siempre va a ir al final, ¿verdad? Luego le ponemos coma, porque si le damos enter, seguramente se le va a enviar. Si están en computadora, ¿verdad? I prepare reports in the afternoon. Y vamos a hacer dos actividades que hacemos en el trabajo y una en la noche que puede ser en casa, ¿verdad? Por ejemplo, I watch TV in the evening, porque no necesariamente trabajan todos en la noche. Vaya. Ya envié las tres actividades. Miren, I check the mails in the morning, I prepare reports in the afternoon, I watch TV in the evening, ¿verdad? Dos actividades, two activities at work and one activity in the evening, que sería una actividad ya en la noche, ¿verdad? Bien, aquí está el ejemplo. Necesito que todos me envíen eso y me lo van a leer. Aparte de eso, vamos con un speaking activity. Y este speaking activity no se las envíe, ¿verdad? Porque está bastante fácil y está bastante interesante. Sigan el ejemplo del chat, ¿verdad? En el chat puse el ejemplo, sepárenla con commas, ¿verdad? I check the mails in the morning, I prepare reports in the afternoon, I watch TV in the evening. Y aquí tenemos una pregunta bien interesante. If I had one superpower, I would choose. Si tuviera un superpoder, yo elegiría, I would choose. Yo elegiría, imagínense lo que tenemos acá. Mientras vemos esto, los demás también están mandando aquí las respuestas, porque ya las vamos a leer, ¿verdad? Invisibility, invisibilidad. Read people's mind, leer la mente de las personas. Mind control, a mí me gusta bastante este. Mind control, controlar las mentes. X-ray vision, visión de rayos X. Immortality, que es inmortalidad o ser inmortal. Flight, que es el vuelo, el poder de volar. Absorbing power, absorber poderes. Tenemos regeneration, teletransportation, super speed, super strength, time travel. Piensen en cualquiera de estas y ya me las van a decir. Mientras también me envían las, ¿cómo se llama? Las oraciones, ¿verdad? De in the morning, in the afternoon, in the evening, en el chat. Ya les pregunto. Ok, mientras les pregunto, los demás me envían por favor las oraciones, que con esa actividad estaríamos terminando, ¿verdad? Casi que terminando. Bien, vamos con los superpoderes. If I had one superpower, I would choose. If I had, si tuviera. If I had one superpower, I would choose. Vamos con Alex, ¿ok, Alex? What about you?
Okay. If I had one superpower, I could choose teletransportation. Nice, teletransportation. Libre de tráfico, no traffic. Okay, good. Yeah, yes. Yes, el sueño de todos. El sueño de todos. Thank you. Okay, Bea, you go, and then Annie. If I had one superpower, I would choose read people's mind. Yo, nice. Especially boss. Especialmente el jefe. Thank you. Annie, you go, and then we go with Diego. If I had one invisibility. Invisibility. Porque quieres ser invisible, Annie. ¿A quién quieres cachar? Pues sí, de eso se trata. Okay. Invisibility. Annie, tengan cuidado con ella. Okay, nice. Let's listen to Diego and then Carmen. I will choose immortality. Immortality. Okay, como Highlander. Thank you. Flor, what about you? I would choose. If I had one a superpower, I will choose main control. Main control. Okay, good. Mind control. ¿A quién quieres controlar? Otra peligrosa. Tipo. Ajá. Okay, qué peligroso. Se escucha peligroso. Okay. Jesse, you go, and then Frank. If I had one superpower, I would choose teletransportation. Okay, no traffic. Otra persona que no quiere tráfico en su vida. Okay, thank you. Se vale soñar. Frank, and then Carla. I will choose time travel. Time travel, okay. Time travel, yes. Why not? Why not? Thank you. Carla and then Candy. I will choose real people's mind. Real people mind. Real people minds, okay. Mind. Ya sé a quién quiere leer la mente. Thank you, Carla. Okay. Candy and Alexa, and let's see, and Marlene. Okay, Candy? If I had one superpower, I would choose time travel. Time travel. Nice. Perfect. Okay. And a saber dónde quieren ir, a qué época quieren ir. Sandy, you go. Sandy, ¿estás por ahí? I would choose to see the future. Oh, wow, interesting. Para apostar. Thank you, Sandy. Very yes. Nice. Okay, aparte de este speaking activity y los demás, pues ya veo que están enviando las ¿cómo se llama? Sus actividades. Thank you. Hay algunos que no me han dicho esta, que es Sandy y Carla. What is the best advice you have received, Sandy? Luego vamos con Carla. Ah, no, tú sí me la dijiste, ¿verdad, Sandy? Yes. Sí, entonces, Carla, creo que no, ¿verdad? Carla, ¿tú me la dijiste? No, no, no. Please. The best advice was to always meet my goal and objectives. Mm-hmm. Okay. ¿Quién te dio el advice? Mis padres. Parents. Okay. Thank you. Very nice. Good one. Okay, my friends, let's listen to the activities you have texted. La que han texteado ustedes me parecen interesantes. We're going to start this time with Frank, and then we'll go with Sandy. Okay, Frank, can you read it? Read them, please. I eat my breakfast in the morning, and so on. Okay, I eat my breakfast in the morning. I drink coffee in the afternoon. I study English in the evening. Okay, I study. Yeah, perfect. That's it. Thank you. Sandy, and then we go with Bea.
I check emails in the morning. I do analysis in the afternoon, and I do homework in the evening. Thank you. Perfect. Bea, and then we go with Candy. I review. I review my agenda in the morning. I visit some customers in the afternoon. I read books in the evening. Okay, interesting. We go with Candy and Annie. I do cleaning in the morning. I am reading a book in the afternoon. I make dinner in the evening. Okay. Perfect. Okay, we go with Annie and then Carla. Okay, review this morning report, update and register policies. Prepare my food for the next day. Okay, good. Solo que en este caso teníamos que ponerle in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero es también las actividades. Okay, Carla, and Diego. Okay, Carla. I check the emails in the morning and serve the customer in the afternoon and organize the house in the evening. In the evening, yeah, thank you. Okay, Diego, and then we go with Jesse. I check in the emails in the morning. I sent correspondence in the afternoon. I watch movies at night. Excellent. Thank you. We go with Jesse and Alex. I serve customer in the morning. I go to the gym in the afternoon. I study English in the evening. Perfect. Thank you. Alex Ulloa, and then we go with Flor. Okay, listen, in the morning I send reports, mm-hmm. In the afternoon I read and answer emails, in the night I iron clothes. Okay, thank you, yes, that's it, and we go now with Flor and then Marlene. In the morning, I attend a meeting. Mm-hmm. I make calls to customers in the evening, and I watch a movie in the night. Okay. Perfect. Let's listen to Marlene, and we finish with Carmen. I check my schedule, agenda. Agenda? In the morning. Or schedule. In the morning, schedule. In the morning, in the afternoon, lunch, at night, watch TV. Okay, excellent. And let me see, Carmen. I review the reports in the morning and send them in the afternoon. I watch TV at night. Perfect. I like to hear that. Okay, my friends, let me see. Bastante bien con el tema de las prepositions of time. No tenemos dificultades con eso. Ya tampoco tenemos dificultades con el tema de las routines, activities at work. Creo que no hay dificultades con eso, ¿verdad? Lo único que estoy revisando acá. Y si tenemos alguna dificultad, bueno, algunos me hacen falta que terminen la unidad 3, ¿verdad? Entonces, Diego, ¿podrías terminarla ahora, tal vez? ¿Crees que puedes? ¿O mañana temprano? ¿Could you? Sí, teacher. Please, ¿verdad? Porque necesito pasar estas notas. Y ya estamos terminando, ¿verdad? Sería así, te hace falta unas cuantas. Flor, también, ¿podrías, Flor? Yes, teacher.
Okay, excelente. Yo creo que le hace falta poco, ¿verdad? Le hace falta. Jessy, ¿podrías? Porque sí estoy viendo acá. Yes. Y Candy con Sandy, ¿verdad? Así que para que terminen los ejercicios, ¿qué les hace falta? Porque ahorita les aparece una nota un poco baja, pero es porque le hacen falta las otras, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las otras preguntas. Ahora, quiero explicar algo para ir terminando, algo que me comentó Carmen, que le pasó una vez. Al momento de trabajar con la plataforma, a veces deben de hacer oraciones. Entonces, un ejemplo, cuando van a hacer alguna oración, ustedes pueden tener, déjenme ver. Un ejemplo, random. La diferencia aparentemente es similar, pero lo que la diferencia es esta apóstrofe, es esto. Miren, este es diferente de este. Entonces, esto les puede desfavorecer en la plataforma. Les pueden salir malas las respuestas, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con esta apóstrofe, que la que se utiliza es la de la primera opción, porque la otra ya es como tilde, ¿verdad? Y a veces es necesario ponerle un punto al final de las oraciones, porque a veces ustedes las tienen correctas, pero la plataforma no se las acepta y es, quieras o no, pues un pequeño error de la La plataforma. primera mayúscula también. La primera mayúscula a veces que les piden, ¿verdad? Ajá. Cositas así, es Teacher, a que. mí me pasó también eso, que me salían todas malas y era porque le faltaba el punto a todas. Y le falta, pero fíjate que no siempre te los pide. En algunas sí, a todas las tienen que poner punto y hay otras opciones en las que te las acepta así. Considero que son pequeños errores, ajá, que se deben de ir corrigiendo, porque quieras o no, estructuralmente la oración está bien, pero esos detalles hacen que no acepte la plataforma, ¿verdad? Así que para que tengamos claro eso, ¿verdad? En el futuro examen final que estoy revisando, que hay varios que ya lo terminaron, ¿verdad? Así que excelente. ¿Verdad? Y hay unos que tienen 10. Good, excelente. ¿Verdad? Así que solo recordarles que ahora estamos terminando la tercera semana, o sea, la tercera unidad. Solo nos quedan 5 días, ¿verdad? Nos quedan miércoles, jueves, viernes, lunes y martes y terminamos este curso. Ya vamos a tener vacaciones. Así que hagámosle, demos el mejor esfuerzo para ir terminando ya, ¿verdad? Creo que ya hicieron un gran sacrificio. Ahora falta la parte más tranquila, ¿verdad? Que es terminar simplemente 5 clases. Así que les animo a no faltar y a terminar, ¿verdad? La unidad 3, lo que les hace falta, unas cuantas preguntas. Y para el otro martes vamos a terminar con la unidad 4, ¿ok? Con la unidad 4 y el examen final. Y eso sería todo, ¿ok? Así que no sé si hay dudas, preguntas, porque voy a pasar lista para retirarnos. Do we have questions? Nada. Ok, perfecto. Sandy, ¿te podrías quedar un momento ahora, please? Un par de minutos al final de la clase. Ok, soy lista y esperen que termine de pasar lista y nos retiramos, ¿ok? Alex Ulloa, hello. Present. Good Thank you. evening. Good evening, Bea. Present. Nice. Annie. Present. Perfect. Diego. Okay. Carmen. Present. Good. Flor. Present. Present. Okay, good. Excelente a todos. Ya lo voy anotando. Jesse. Present. Frank. Good. Good night, everyone.
Good night, Carla. Present, teacher. Good. Candy. Present, teacher. Nice. We go Marlene. Present, teacher. Okay. And Sandy. Present. Okay. Bueno, pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Ánimo, solo nos quedan 5 clases, okay? Good night. Bye bye. Good night. Thank Good night. You. Bye bye. Okay, Sandy. ¿Qué tal estás? Más o menos, mucho mejor que la semana pasada. No te escucho, Sandy. Ay, es tercera vez que me pasa ahora. Suele pasar, suele pasar. Ok, Sandy, ¿qué tal de ánimos y todo? ¿Ya un poco mejor? Sí. Ok. Mejor. Excelente, me alegra mucho. Solo, pues, bueno, no sé, consultarte si tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto a algún tema, algún comentario sobre la plataforma. ¿Si hay alguna duda? De momento no. No tengo ninguna duda. Considero que vas entendiendo muy bien los temas, su pronunciación es buena, está mejorando, porque sí he notado eso, ¿verdad? Estás adquiriendo más palabras y te noto ya más seguridad. Te notaba una buena pronunciación, pero ahora sí te noto un poquito más de seguridad y eso me alegra bastante. Ok, bueno, Sandy. Porque la pronunciación es precisamente lo que más me costaba. Solo ten en cuenta que cuando a veces se equivocan o hay ¿qué? Dudas con respecto a algo, hay confusiones, si, no sé si te has dado cuenta, pero yo le repito las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice evening y yo digo evening. Entonces, hay algunos participantes que quizás no captan, pero es la corrección. No le voy a decir, no se dice así, se dice evening, no, sino que yo le repito. Y sigo porque eso me hace que la clase sea más fluida y no nos detenemos. Entonces, cuando tú escuches que estoy corrigiendo algunas de las palabras que tú dices, yo te sugiero que anotes esa palabra o la subrayes, si las tienes por ahí o algo, para ir mejorando, porque son pocas las palabras que te he notado que en las que te confundes. La mayoría la dice bastante bien. ¿Ok, Sandy? Ok. Sería eso. Y con respecto a la plataforma, te hace falta la unidad 3, podrías terminarla. Ya la estoy haciendo ahorita. Ah, vaya, excelente, Sandy. ¿Sí? Muy bien. Solo eso sería porque aparte de eso, solo tenemos la unidad 4, ¿verdad? Que son tareas de todos estos días. Y el examen final. Así que si tú lo puedes terminar el fin de semana, o lo puedes terminar antes, mucho que mejor, ¿ok? Porque si es así, avanzas y acuérdate que los lunes y los martes son pesados. Todos los días son pesados, pero hay días que quieres o no, pues, inicio de semana es pesado. Entonces, para que no se les acumule, digamos, parte de las, ¿cómo se llama? De las tareas y todo eso, ¿verdad? Así que sí, y espero que sigas con el siguiente curso. No necesariamente voy a estar yo, son rotativos los teachers, pero si has pensado inscribirte en el siguiente módulo. Sí, pienso seguir. Ok, Sandy, así que espero que te estén gustando las clases, espero que no te parezcan tediosas ni nada, ¿verdad? Sé que es pesado después de trabajar, pero espero que estés adquiriendo más vocabulario y mejorando la pronunciación. Ok, Sandy. Todo bien. Excelente, me alegra. Entonces te veo mañana, ¿verdad? Ánimo. Y voy a estar pendiente de lo de la plataforma, ¿ok? Ok. Excelente, pasa buenas noches. Entonces, bye bye. Adiós.